Um, okay, I've, i've pressed on live, so it's loading. bueno, imagino que estamos eh, en vivo. Eh, bien. Eh, bueno, estamos en vivo. Eh, vamos a arrancar eh, dando un poco de contexto sobre este panel de lujo, <laughs> vamos a decir, que tenemos hoy eh, para la campaña de Wiki por Derechos Humanos. Y le voy a dar la palabra a Luisina para que nos cuente un poco más sobre la campaña, algunas actividades que van a estar pasando en este marco y después vamos a dar comienzo al panel. Luisina. Muchísimas gracias. Bueno, eh, bienvenidos, eh, bienvenidas y bienvenidas a, a este segundo panel que estamos organizando en el, mar, en el marco de la campaña Wiki por los Derechos Humanos eh, a nivel regional. Y antes de, de entrar en la presentación y en, en, en la propuesta de debate que tenemos pensado con nuestros invitados e invitadas, queríamos dar un marco de, del contexto en el regional. regional organizando Antes la de, campaña de, de, en, la, en la presentación y en, en, en la propuesta Ruby, de can que you, tenemos Ruby can you turn off your, con, can you mute yourself resultados. ahí está yo lo pude mutear <laughs> ah gracias <laughs> eh, no hay problema bueno como les decíamos eh, la propuesta es poder pensar eh, una agenda de paneles vinculados a la temática de la campaña que es una campaña que se está haciendo a nivel global en, en el movimiento Wikimedia y que también lo estamos organizando a nivel regional, eh, desde eh, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedia Argentina, propusimos en, este, en esta campaña regional que convoca un concurso de edición en, en la Wikipedia en español, que está acompañado por muchísimos capítulos y grupos de usuarios del movimiento en toda Latinoamérica y el Caribe, eh, llevar a cabo una serie de paneles que se vinculan con eh, la temática que tiene este año la campaña Wiki por los Derechos Humanos, que es el derecho a un ambiente sano y especialmente trata sobre temas vinculados a biodiversidad, cambio climático, contaminación, desde una perspectiva que permita poner en debate y, y crear contenido y actualizar contenido sobre estas temáticas desde nuestros propios contextos, desde las luchas y desde las reflexiones que, que en cada país y en cada territorio se llevan adelante. Eh, la campaña eh, de edición, digamos, eh, en tanto convocar a personas a que creen y mejoren y actualicen contenido, eh, comenzó el 15 de abril del 2022 y eh, va, a estar abierto hasta, va a estar abierta hasta el 15 de junio del 2022. Y en ese marco bastante amplio de dos meses, ya desde la semana pasada, venimos realizando este ciclo de paneles que tiene a especialistas convocados y convocadas eh, para charlar sobre temáticas específicas. Hoy nos encontramos en, en el panel que se titula Vacíos de información sobre cambio climático, que en un ratito vamos a estar eh, presentando a las personas que nos acompañan. Y la propuesta también es poder no solo llevar a cabo paneles y concursos de edición, sino también eh, llevar adelante a partir del 9 de mayo por primera vez un curso virtual. Eh, que se va a estar realizando eh, en el campus virtual de Wikimedia Argentina con coordinación por Wikimedistas de Uruguay, eh, que va a tratar específicamente eh, cómo se construye la información sobre ambiente y cambio climático en Wikipedia y las personas que participen van a poder conocer las herramientas de edición y los debates que actualmente hay dentro del movimiento para crear contenido contextualizado eh, y poder sumar más gente a... a, a, a crear y, y acompañar el proceso, conociendo también cómo funcionan los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia, que no deja de ser uno de los sitios más visitados cuando se busca contenido sobre la temática, en español y en muchos de los idiomas en los que está escrita la información en Wikipedia. Así que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, y si te parece, Kant, te paso la palabra para presentar a, a nuestras invitadas de lujo. Sí, eh, y um, perdón porque vamos a tener algunos problemas técnicos. Así que ahora, eh, Ruby, can I ask you please to switch off the um, live transcript because it's going out in the YouTube video and it doesn't make any sense because we're speaking in Spanish and Portuguese, obviously. So please, would you mind turning that off? Um, y bueno, ahora voy a pasar a presentarme yo, que soy Evelyn y soy parte de Ultimista de Uruguay. Y bueno, nuevamente agradecerles eh, a Virginia, a Ixel y a Valerio por estar aquí. Y bueno, vamos a pasar a presentarlos sin más preámbulos. Eh, Virginia, eh, Scar -ay, voy a, perdón, Virginia Scardamaglia, eh, quien está aquí hoy con nosotros. Es licenciada en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Flaxo Argentina, Universidad de San Andrés y Universidad de Barcelona. Y es además coordinadora técnica e investigadora de la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, que paréntesis, está muy buena, se las recomiendo mucho. <laughs> y además es consultora para el Programa de Acción Climática de Fundación Avina, donde desarrolla proyectos de financiamiento para el Fondo Verde para el Clima. Fue asesora en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Honorable Senado de la Nación de Argentina entre 2016 y 2019. Bueno, Virginia, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Eh, itzel gómez eh, quien es otra de las panelistas es cocreadora del laboratorio de periodismo de ciencia de la dirección general de divulgación de la ciencia de la unam universidad nacional autónoma de méxico combina tres actividades enfocadas a mejorar la actividad periodística de ciencia salud y medio ambiente docencia investigación y práctica periodística es integrante fundadora de la red mexicana de periodistas de ciencia y actualmente es investigadora principal para América Latina y el Caribe en Climate Tracker eh, América. Bueno, muchas gracias, Itzel, también por estar aquí hoy con nosotros y nosotras. Y por último, tenemos a Valerio Andrade Melo, eh, que va a estar hablando en portugués. Eh, él es ingeniero forestal con una maestría en el área por la Universidad Federal de Vicosa. Bueno, acá voy a pronunciar todo mal, aviso porque no sé portugués. Este, discúlpenme. Es profesor de ecología en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estadual de Santa Cruz, donde coordina el colectivo escéptico M. Faraday del programa Camión con Ciencia, un proyecto de extensión permanente que populariza la ciencia en las escuelas de la región sur de Baidu. Es editor de Wikipedia y se interesa por las entradas sobre biodiversidad, educación, religión y pseudociencia. Además, es miembro y actual presidente del grupo Wikimovimento Brasil, donde también participa en la guerrilla de cerquicismo en Wikipedia. Bueno, también obviamente, Valerio, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Maris, que es la que está haciendo la interpretación simultánea en el día de hoy. Y Luisina, eh, si querés empezar con la primera pregunta. Vale, perfecto. Bueno, eh, organizamos un sistema de preguntas en el, en, en el cual todos van a tener preguntas. Eh, así que eh, yo voy a dirigirle la primera pregunta a Virginia, eh, y está obviamente vinculado con mucho de lo que recién eh, Scan estuvo contando de su trayectoria y, y, y de su experiencia laboral, profesional y de investigación. Eh, y aquí va la pregunta: Virginia, has desarrollado la mayor parte de tu trabajo analizando las brechas de información que existen para la acción y el financiamiento climático. ¿Cuáles te parece que son los principales desafíos en materia de producción y acceso al conocimiento sobre cambio climático? Hola, bueno, muchas gracias eh, por la invitación y por la, por la pregunta. Un gusto estar acá con ustedes. Voy a hablar lento porque me pidieron que hable lento, no es mi mayor cualidad, pero lo, lo voy a concentrar para hacerlo así. <laughs> eh, bueno, muy como... Como decía eh, Evelyn, mucha parte de, de mi trabajo actualmente eh, está concentrado en desarrollar eh, fondos de financiamiento para el Fondo Verde para el Clima. Eh, y justamente uno de los grandes desafíos para poder acceder a financiamiento eh, del Fondo Verde para el Clima por parte de los, de los países en desarrollo es el, el, digamos, la, la información, ¿no? La información que los países en desarrollo tienen para justificar los los proyectos. Son cada vez más los requisitos que el, que el Fondo Verde para el Clima, para, para el quien no conoce muy rápidamente, el Fondo Verde para el Clima es eh, un mecanismo de financiamiento a través del cual los países desarrollados eh, otorgan financiamiento a los países en el desarrollo para hacer frente a temas de cambio climático, tanto en lo que es mitigación como adaptación, tratando de que, que sea nivelado, digamos, lo que son los recursos de mitigación y, y de adaptación. Eh, pero bueno, una de las primeras preguntas cuando hablamos de, de, de financiamiento es cuánto financiamiento se está movilizando a nivel internacional, si se están cumpliendo o no los, los, los montos que los países desarrollados es, es, con, se comprometen en las negociaciones internacionales. Pero cuando uno pasa de esa pregunta y dice sí o no, si se está cumpliendo o no, viene el gran problema que es acceder a esos recursos. Quizás la plata está ahí en el fondo verde esperando, pero el problema es todos los requisitos que se ponen para poder acceder a ese dinero. Y requisitos sobre todo en lo que es información. Es la información que se necesita para poder fundamentar un proyecto. El Fondo Verde para el Clima te pide información, por ejemplo, eh, climatológica para sustentar lo que, lo que se llama la, la racionalidad climática del proyecto. Ve de, por lo menos eh, una serie histórica de 30 años a nivel, por ejemplo, de datos eh, meteorológicos. De 30 años hacia atrás para poder comparar, bueno, 30 años hacia atrás y además piden, obviamente, las, digamos, las lo, lo que se espera a futuro, no las proyecciones a futuro. Y muchas veces los países en desarrollo, por sus propias características de ser países en desarrollo, no tienen esa información consolidada y aún menos a nivel local. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Fundación Avina en un proyecto en, en Marajó, en el norte de Brasil, y. Es, una, es un área de difícil acceso, digamos, es un área con justamente con, con muchos problemas en términos de, de desarrollo y esa también justamente es uno de los grandes intereses de trabajar en ese área por el tema de, de, ¿no? de, de la vulnerabilidad de esas poblaciones. Y claro, la información de las estaciones meteorológicas en muchos casos no, no está completa para nada. Y todo, y todo, todo un montón de, de otra información que también se necesita en términos de de cuestiones de, de la población, de lo que son cuestiones socioeconómicas, cuestiones financieras, esa información tampoco quizás existe y hay que construirla. Entonces hay que pedir financiamiento primero para construir esa información para desarrollar el proyecto. ¿Y ante que Y encima de todo, ¿ante que, qué nos vemos? Pues decís, tengo que primero hacer un proyecto para desarrollar la información que necesito para armar el proyecto. Y la urgencia del cambio climático es... Eh, es inminente, o sea, eh, se está diciendo que tenemos ocho años para actuar, para poder cumplir con no pasar del de, de el aumento de la temperatura de 1.5. Y el Fondo Verde para el Clima, digamos, cada vez te pide más información, más fundamentación de los proyectos, se alarga en el tiempo lo que es el desarrollo de un proyecto y, digamos, hay que actuar ya, no, no, no podemos estar cinco o diez años para desarrollar un proyecto. Entonces, bueno, lo, lo que es la información es, es clave, lo que es la construcción de, de conocimiento es una necesidad eh, prioritaria para los países en desarrollo, eh, para poder acceder a, a financiamiento climático, por lo menos de lo que es el Fondo Verde el fondo para el Clima. Y un último comentario que, que quería hacer, que tiene que ver también con lo que es la disponibilidad de la información, es que a veces existe cierta información, pero no está disponible o está, digamos, muy parcializada. Eh, o está como muy dispersa, y ese fue justamente uno de los resultados que encontramos como resultado de un, de un estudio que hicimos en el marco de un proyecto que se llamó LatinoAdapta: que es que hay información, sobre todo en lo que es adaptación al cambio climático, bastante localizado, que producen algunas universidades, digamos que no son las, las, más, las más céntricas o ni de nivel nacional, pero que sí existe cierta información, pero que no llega a los lugares donde tiene que llegar, no llega a los tomadores de decisión no llega a la gente que la necesita para tomar las decisiones. Y ese también es un problema y hay que buscar la manera, digamos, de que, digamos, de que se socialice esa información que se produjo y que, y que existe y que es necesaria también que llegue a conocimiento de todos. Lo dejo por acá. Gracias. No, buenísimo, Virginia, gracias. Y además yo creo que este último mensaje que pasaste creo que conecta bien con lo que es un poco el espíritu de Wikipedia, pero también con un gran aliado de Wikipedia, que son las fuentes periodísticas, que es un poco de lo que va a estar hablando Itzel. Y que además, Itzel, me parece que justamente es muy interesante porque... Eh, Justamente ellos llevaron, Climate Tracker llevó adelante una investigación muy importante sobre lo que es la cobertura de los medios de América Latina, en particular en temas de transición energética. Y acá la pregunta, por ahí un poco para Excel, es: ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? ¿Y cuáles te parece que por ahí son los caminos a seguir a partir de ahora para cubrir los vacíos de información que existen en este tema? Sí. Hola, muchas gracias a todas, eh, a todos quienes nos acompañan. Y sí, bueno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Prácticamente quisimos responder a dos preguntas básicas: ¿Cómo están cubriendo la transición energética los medios latinoamericanos y por qué lo están cubriendo de esa manera? Ahorita estamos ya, terminamos la primera etapa de la investigación. Y los medios que analizamos fueron en total seis por cada país. Los países que participaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana. Quisimos también ver que, bueno, la variedad de los medios de comunicación. No es lo mismo hablar de medios públicos que medios privados, que medios o revistas especializadas, medios nativos digitales también. Entonces, fueron seis distintos medios, regionales también incluimos y básicamente eh, encontramos muchísimas cosas de las cuales eh, queremos obviamente y Climate Tracker también se enfoca en mejorar un mejor periodismo climático no en fortalecerlo sobre todo porque entendemos que el periodismo también es una vía para acceder también a estos derechos como bien lo mencionan tanto informativos y aún mayor no el derecho a tener un ambiente sano entonces, consideramos también que los temas energéticos y específicamente sobre la transición energética eran muy importantes. En, y lo hemos visto, ¿no? En la pandemia llegó un tema de, de salud pública a quedarse y fue una problemática y nos cambió a nivel mundial. El cambio climático lo estamos viviendo y tal vez estos cambios no, no han sido tan radicales que los hay pero no han sido tan radicales para realmente tener una asociación directa o una, causa, una caso, causalidad directa para la cual atribuimos a que el cambio climático está cambiando nuestras vidas. Entonces, partiendo de esas premisas, quisimos analizar estos medios de comunicación principalmente con, eh, con encuadres que en medios de comunicación, en el análisis de medios, es básicamente el ángulo de la noticia, el ángulo de, de la nota. ¿Y qué encontramos? Bueno, la mayor parte de las piezas, y cabe res ah, quiero decir también algo antes, eh, los seis medios, los seis países, perdón, de los 36 medios de comunicación, tuvieron casi el mismo comportamiento. O sea, no hubo un país también que predominara o que cubriera mejor, satisfaciera mejor las necesidades informativas de los ciudadanos en temas de transición energética. Entonces, casi todos eh, compartieron los mismos resultados. Encontramos que el 33% de, de los encuadres, el encuadre principal fue el económico. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente, los medios de comunicación están comunicando la transición energética desde un enfoque económico y principalmente de negocios. Esto es, que sí había notas en donde hablaban de, las, de la importancia, de la necesidad también de migrar a fuentes energéticas renovables, pero se estaba viendo más como o de un negocio que iba a beneficiar en términos económicos a un país o a una región o eh, a las licitaciones a políticas públicas si sí, tal vez aquí nos metemos a un tema de políticas públicas de lo cual es súper importante porque pues también la transición energética está muy ligada a establecer políticas públicas claras precisas en términos de metas y de alcances pero simplemente estaba enunciada no estaba como tal contextualizada y explicada otra cosa que también encontramos que fue fundamental son las fuentes de información el 22%, casi el 23% de, de, los, de las piezas están eh, acudiendo a, la, a los representantes del gobierno nacional como fuente principal. Entonces, esto es un elemento también vital porque si... Neces si hablamos también de una transición energética, es, es un tema transversal. Entonces, tanto los encuadres y los ángulos, no solamente tenemos el, el económico, también necesitamos de, del medio ambiente, de ecología, temas ecológicos que también son relevantes para comunicar. Y en el caso de las fuentes de información, nos dimos cuenta que están los representantes del gobierno nacional, los, re los representantes de empresas. Y en un 13% eh, informes o reportes científicos. Entonces, nos damos cuenta también aquí que eh, otra cosa que encontramos eh, también interesante fue que las piezas eran simples, eran cortas y nada más reflejaban un solo punto de vista. Entonces, eso pues también, el que hay una, que hay pocas piezas de transición energética. Segunda, son cortas, son breves y solamente se dedican a enunciar o un evento o un, el, o un aspecto específico. Bueno, no nos va a dar tiempo ni espacio también para contarles a los ciudadanos sobre las problemáticas, sobre los fenómenos y sobre las consecuencias que esos también pueden hacer. Y finalmente, también quisimos saber qué era, cómo estaban definiendo la transición energética a los medios de comunicación. Sobre todo porque desde eh, no, no tenemos como tal, no hay una sola definición en tanto que es un proceso. Pero es súper importante que ese proceso tenga claridad en desde qué entendemos por matrices energéticas basadas en combustibles fósiles y qué entendemos por matrices energéticas en diversificadas en fuentes de energías renovables y sobre todo la trayectoria que va a tomar tener esa transición energética. Entonces nos aventuramos también para saber cómo estaban definiendo los medios de comunicación. Bueno, en, con los seis países, únicamente el 6.6% definieron la transición energética. Y eso también eh, en, algunos, en algunos casos será eh, definiciones parciales. Entonces, Entendemos también que en el caso de los medios de comunicación a veces se da por hecho ciertas alternativas o ciertos conceptos que ya están entendidos, pero si entre nosotros que sabemos del tema hay ciertos disensos, entonces la ciudadanía debe también entenderlos, ¿no? Entonces, no nos cuesta nada también, hablo como periodista, definir primero conceptos y eso también creo que Wikipedia juega un papel muy importante, ¿no? Eh, hablar de definiciones en la ciencia es esencial. Nosotros consideramos también que no es necesaria la traducción eh, científica. Si entendemos conceptos, podemos generar conocimiento y también podemos comunicar ese conocimiento. Entonces, Pensando en todos estos temas, básicamente eh, estos fueron como los principales hallazgos que encontramos. Otra cosa que también quiero mencionar súper rápido eh, fue la proporción también de fuentes de información consultadas, las fuentes masculinas y las femeninas. Entonces, en ese tema también nos dimos cuenta que en el caso de, de los hombres hay 80% hombres como fuentes de información consultados, 20% mujeres. Entonces, y digo, aquí solo suelto el tema porque también es un tema súper interesante y que eso ya también nos deja otros temas más de por medio, que no solamente es establezcamos cuotas de género, porque el problema va, es más complejo que ese. Es incluso que las mujeres como fuentes epistémicas de información acepten a las entrevistas, que acepten hablar que, y que, que, que se la crean, ¿no? En este caso. Entonces. De manera, esos son como los hallazgos más importantes que nosotros encontramos y, y básicamente creemos, consideramos que eh, a pesar de que son carencias que nosotros ya documentamos, tenemos la evidencia para poder generar oportunidades. Ya tenemos estas evidencias para poder orientar y proveer a los periodistas jóvenes o bueno, a los periodistas interesados en cubrir temas climáticos cómo pueden mejorar las historias desde antes de que las hagan, cómo planearlas, cuál va a ser el ángulo que van a identificar y sobre todo, cuáles van a ser las fuentes de información y el tratamiento periodístico que le van a dar para llegar a ellas. Y en todo ese proceso hay una metodología, que es la metodología periodística. ¿Cómo buscan los periodistas las, su información? Eso es esencial. Entonces, eh, bueno, hasta aquí para mi intervención y, es, eh, y bueno, me esperan las preguntas. Buenísimo, gracias, Itzel, Para mí, diste como el pie perfecto para, para lo que continúa en tanto, para lo que continúa como pregunta ahora y para lo que continúa eh, para nosotras desde, desde la propuesta que estamos llevando adelante con la campaña Wiki por los Derechos Humanos eh, en relación a, bueno, ¿qué rol cumple Wikipedia? En, 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 en poder construir contenido, información, eh, testear fuentes, definir qué fuentes van, qué fuentes no van, la construcción colaborativa. En este sentido, todo lo que vos estás planteando, si bien no es la misma metodología periodística que se utiliza para construir información, sí es muy parecido al proceso que se genera cuando se construye desde cero contenido en la Wikipedia sobre temáticas tan importantes y tan candentes, como decimos en Argentina, eh, cuando son temas que están en la agenda, en la agenda política, básicamente. Eh, así que, muchas gracias por lo que nos compartiste, y tomando el, lo que comentaste sobre Wikipedia, eh, las siguientes preguntas para Valerio, voy a intentar hacerlo bien espacio para que la traducción tenga sentido, eh, y Valerio, sabemos que sos docente universitario, y que te especializas en temas de ecología, pero aparte de eso, conocemos tu experiencia como eh, wikipedista, como contribuyente eh, a la Wikipedia en portugués. Eh, y también en relación a todo el trabajo que hacen y haces eh, en el Wikimovimiento Brasil, eh, impulsando alianzas con varias instituciones de investigación científica. En este sentido... Eh, nos parecía importante preguntarte a vos, con, todo tu, con toda tu experiencia y recorrido, eh, cuál te parece que es la conexión entre tu trabajo como docente e investigador y tu hobby, si se quiere, o tu rol como wikipedista en la difusión de la información sobre la crisis climática. Eh, Buenas noches a todos y todas. É un... Prazer poder participar desse evento que vocês estão promovendo. Eu estou aqui em, como a Luizina falou, em três papéis: um papel de professor, é, eu sou também divulgador científico de um programa chamado Caminhão Consciência, que é ciência itinerante, fazer exposições científicas nas escolas, e também editor da Wikipédia. E agora, é, eu estou presidente do ICMovimento Movimento Brasil, mas é uma, uma questão de momento, e também é professor no Departamento de, de Ciências Biológicas. Eu dou aula de ecologia, a disciplina mais básica que, que a gente tem oferecendo para o pessoal de agronomia, de veterinária. E o aquecimento global na ciência... É uma questão basicamente resolvida. Ah, os livros didáticos que a gente usa são é, definitivos, o aquecimento global é uma realidade. E aí eu me aproximei da divulgação científica e, da, e também da Wikipédia, exatamente por perceber essa distância do mundo real para que o que a Itzel está. Tá chamando a atenção quais são as fontes da imprensa que as pessoas consultam e aprendem sobre o aquecimento global então não foi uma nem duas vezes que os meus alunos com a experiência que eles vêm de é, alguns diários rurais e fazendeiros alguns chegam questionando espera aí existe aquecimento global mesmo mas esse ano está tão frio e isso é uma coisa que a gente tem que lidar é ao longo do tempo, na no meu dia a dia nos últimos 20 anos, no meu livro de ecologia mostra a o aumento da concentração do CO2. E aí a Wikipédia passa a ser uma oportunidade de a tentar ajudar a esclarecer as pessoas. é esse, esse fazer esse link que a Itzel e, e a Virgínia tão Praticando, levar para as pessoas e elas procurarem aquecimento global na Wikipédia, elas vão usar mais a Wikipédia do que as fontes que a Itzel é, consultou. Elas vão ler mais a Wikipédia sobre aquecimento global, né? então aí cabe a importância da Wikipédia de ser coerente com o conhecimento científico. E aí um. Um dos pontos também que me atraiu muito para a Wikipédia, aí é, é um hobby mesmo, são as pseudociências, né? e essa, esse negacionismo que a gente está enfrentando, negar toda a realidade. Ah, mas isso aí é só uma pesquisa que ela fez com só seis jornais. A desqualificação é a primeira estratégia. Isso parece. É, alguns alguns críticos dos céticos eu faço parte do grupo de céticos que também tem essa palavra é, utilizada pelos céticos do clima apropriada, né? E mas os céticos ou os, os cientistas que exigem evidência, a gente já lida com esses negacionistas há muito tempo. Então, tem uma literatura bem consolidada sobre o negacionismo, agora com, com o livro e o filme da Naomi Oreskes, Os Mercadores da Dúvida. Então, a gente sabe que é o aquecimento global, desde que as empresas de petróleo e carvão e de energia estão emitindo CO2 na atmosfera e estão... Causando todos esses problemas, e essas empresas sabem desse problema há muito tempo, e elas esconderam, vendendo a dúvida. Então, a Wikipédia não tem espaço para negacionistas, não tem espaço para é, qualquer. Dúvida em relação ao aquecimento global. A gente tem uma literatura em português é, sobre a Wikipédia em português bem consolidada. A tese do Bernardo Esteves que estudou exatamente as controvérsias entre aspas do, do aquecimento global. E aí a Wikipedia é é muito importante, né? E a gente às vezes a gente até usa. É o próprio relatório do IPCC diretamente citado na Wikipédia. Mas eu sinto falta muito da. É, eu acho que talvez seja isso que os negacionistas se aproveitem, porque a gente só tem um lado, o lado da ciência, que é o lado que está no relatório do IPCC. Então o jornalista fica com aquela ideia do dois ladismo eu não sei como vai ser essa palavra em espanhol, mas dar voz para todos os lados, dois ladismos, né? em português isso faz sentido, é, o jornalista comete uma falha gravíssima, não existem dois lados no aquecimento global, só existe o relatório do IPCC. Há mais, há controvérsias. Não, não há controvérsias. Pare de... Falar bobagem e vai ajudar a Virgínia a resolver os problemas com os projetos. O que, que a gente vai fazer de concreto para tirar esse carbono da atmosfera? Como? A Wikipedia aborda todos esses, esses assuntos. Né? Eu não sei se, era, se é mais ou menos nessa linha, mas estou tentando pensar, é, falar um pouco da Virgínia. Aqui no Brasil, a gente está. É, no momento meio de recuperar o desmatamento no sudeste do Brasil na fronteira agrícola lá da Amazônia está daquele jeito que a gente a imprensa está cobrindo relativamente bem mas no sudeste do Brasil onde já houve o desmatamento da Mata Atlântica aqui no onde eu estou no Nordeste do Brasil em Lelis aqui ainda tem algumas manchas de Mata Atlântica. Mas nas regiões de agricultura, que é o que move o Brasil, no interior de São Paulo, no interior de Minas, aqui no oeste da Bahia é uma fronteira agrícola que está sendo desmatada, nessas regiões está tendo que ter esse trabalho que a Virgínia está fazendo de recuperar as florestas, as matas ciliares, né, riparian forests para é ter um mínimo, um mínimo do um mínimo de vegetação. A lei tá, foi alterada recentemente é um, um outro caso com florestal, mas as propriedades rurais do sudeste do Brasil, elas têm um chamado passivo ambiental por causa do grande desmatamento que ocorreu no passado aqui no Brasil. Então, essas, essas propriedades agrícolas estão sendo cobradas legalmente para, para recuperarem essas áreas de, de floresta, que já foram destruídas há, há bastante tempo. Né? E aí. É, é, só para fechar com o negacionismo, ainda assim, em 2022, neste ano, é, os, os cientistas, ao invés de estarem trabalhando com soluções ou com a divulgação do, de todos os problemas e da ciência, os cientistas ainda estão gastando energia deles para combater o negacionismo. Agora, em janeiro, em fevereiro, janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, foi publicado um artigo sobre o negacionismo do clima no Brasil e o papel que uma instituição extremamente importante, que é a Embrapa, é, tem nesse negacionismo. Então, o negacionismo é, vai atrapalhar o trabalho da Virgínia que ela está tentando implantar soluções para o, para o aquecimento global, e as pessoas dizem: não, mas eu vi numa palestra, no canal de televisão, que esse aquecimento global não existe, para que a gente vai gastar dinheiro com isso? Ou os, os jornalistas, e no caso desse negacionista do Brasil é um caso grave, porque ele também usava da autoridade da Embrapa. Para é, proferir as, os absurdos que ele fala. Então, ele usava do crachá mesmo é, para se impor. Quer dizer, ainda usa. E aí, os jornalistas vão fazer o quê? Os jornalistas vão acreditar nele, porque ele faz parte de uma instituição respeitável. E quando vai fazer a entrevista o jornalista entrevista o pessoal do IPCC, os cientistas sérios, mas para ter um, o outro lado é da voz para, essas, para esses negacionistas. Acho que é, pelo menos é a minha percepção, a minha sensação. Eu acho que eu posso falar um pouco também pelos meus colegas do do IC Movimento Brasil, que estão bem próximos. Essa sensação é muito é, frustrante mesmo. Porque a gente sabe, e além de, de ter que lutar para tentar resolver o problema, ainda tem que enfrentar esse tipo de discurso negacionista. Né? A Wikipédia me deixa um pouco mais otimista em pensar que a gente vai conseguir é, vencer os negacionistas aqui. Mas eu vou me entusiasmar muito e vou falar muito. Vamos continuar com as perguntas. Não sei se eu. Ayudé. Obrigado, Valerio. Eh, sí, yo creo que es muy interesante porque cada uno trae como su perspectiva de qué pasa con la información y en el contexto de la crisis climática. En el caso de Virginia, bueno, esta idea de que los datos no existen directamente y hay que ir y crearlos en condiciones muy, muy negativas o, o, o que no ayudan. En el caso de Excel, bueno, esta idea de que por ahí quizás la información existe, pero ese ángulo no está contando toda la historia com completa o a veces ni siquiera está siendo cubierta o difundida en, en toda su plenitud en, en lo que se necesita. Y lo de Valerio, este problema de la desinformación, ¿no? de, de activamente negar la información que existe sobre la crisis climática. Y quizás lo que me parece también importante de, de entender por qué, por qué les trajimos de, para hablar de esto es que sabemos que efectivamente hay un impacto en, en, sobre las acciones climáticas, sobre la acción climática. En la falta de información genera impactos múltiples y quizás por ahí... Que preguntarles cuáles creen que son esos impactos, ¿no? En el caso de Virginia, me imagino que tenés mucho ahí para compartir, pero es una pregunta para los tres: ¿cuáles les parece que son los impactos de la falta de información precisa y de calidad? Eh, ¿Cómo esto impacta sobre la acción climática? Gracias. Si quieren, empiezo yo, eh, ya que ahí me, me provocó un poco Evelyn con la pregunta. Eh, sin lugar a dudas, es, es, es básico la, es, este tema de la, de la falta de información. Y siempre que, que creamos eh, o, que, o que desarrollamos proyectos, por lo menos desde, desde la visión de, de Fundación Avina, siempre inclu, incluimos como el primer componente de, de todos los proyectos que desarrollamos: es un componente de capacitación, justamente para el público beneficiario, digamos, que suele ser eh, población vulnerable, por ejemplo, en, en este proyecto de Maralló son los pequeños, eh, las familias, las, eh, familias agricultoras, eh, que les falta justamente información sobre los impactos del cambio climático, qué es lo que está sucediendo, digamos, el, en el territorio. Y claro, al, al, no tener, al no tener la información, justamente no pueden actuar para poder prevenir, digamos, para poder adaptarse al cambio climático. Entonces, el primer casi siempre el primer componente que, que, que nosotros buscamos es llenar justamente esos vacíos de información que tiene, que tiene la población para poder darles la, la herramienta número uno, digamos, para poder adaptarse, que es tener la información de qué es lo que está pasando, cuáles son los impactos del cambio climático en el lugar donde, donde viven y además qué estrategias se pueden utilizar. Para poder adaptarse. Por ejemplo, en este caso del, del, del proyecto de Marayó es eh, la eh, digamos, eh, plantar eh, la implementación de, de sistemas eh, florestales eh, diversificados, eh, que es eh, salir del, del monocultivo eh, y poder, poder implementar un sistema. Eh, diversificado que trae variados eh, beneficios tanto para lo que es la adaptación, lo que es eh, la erosión costera, la subida del nivel del mar, etcétera, eh, y bueno también muchos otros beneficios en términos eh, económicos también en cuanto a la diversificación de la producción justamente por todos los impactos climáticos hay un montón de producciones eh, en ese lugar que que se están viendo afectadas entonces bueno una la solución es estos, estos sistemas diversificados. Eh, y ellos justamente lo que necesitan, el primer componente, es la información de qué es lo que está pasando y qué se puede hacer justamente para poder eh, hacer frente a esos impactos climáticos y a los impactos económicos que están trayendo esos, esos impactos climáticos. Así que definitivamente eh, el, 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 el paso número uno es justamente brindar la información sobre todo al, al, al público beneficiario o a la, a la población en general de justamente qué es lo que está pasando y qué estrategias se pueden utilizar para poder, para poder solventarlo ¿no? y para poder adaptarse al cambio climático. Gracias. Si quiere, puedo yo continuar eh, un poco también con la línea de, de Virginia. Eh, yo creo que en, en el caso de, digo, voy a hablar como periodista, también como investigadora. Yo creo que los impactos son, eh, son bastantes y son también, eh, creo que van orientados dependiendo del nivel, ¿no? Quiero decir, eh, impacta en la ciudadanía, impacta en los periodistas, impacta en las redacciones, impacta en eh, los tomadores de decisiones también. O sea, creo que los impactos son bastantes. Y, y creo que impacta más o perjudica más a la ciudadanía. O sea, creo que eh, creemos también, ¿no? O sea, la, la información es una herramienta súper útil para poder identificar o para, para definir ciertos comportamientos, ¿no? Si tenemos información, con base en toda la información que tengamos, sea falsa, verdadera, define nuestro comportamiento. Entonces, creo que el mayor impacto que podría... El mayor impacto de la desinformación, de la tergiversación de la información, de la ausencia o de la falsa información es básicamente que tengamos impactos en la ciudadanía negativos. Y el cambio climático, todos los temas ambientales son a nivel, son globales. Entonces pensemos que también estamos hablando de tomas de decisiones a nivel mundial, planetaria, eh, regional también, ¿no? No es lo mismo hablar de un problema de medio ambiente que tenga una comunidad, eh, yo radico en México, al sur de, de México, que alguna otra comunidad en Brasil, ¿no? O en Argentina. Entonces... Creo que el mayor impacto perdemos todos, obviamente, perdemos en el sentido de que no, no, no llegamos a comunicar la información que requieren los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones y sobre todo creo que hay algo súper valioso en el caso de hacer periodismo. Nosotros tenemos muchas fuentes de información y tenemos, somos así como nuestros tomadores de decisiones en teoría, ¿verdad? Son representantes de ciertos grupos de, de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, los periodistas tenemos también acceso a fuentes, tenemos acceso a documentos y también tenemos la capacidad de las entrevistas. Creo que las entrevistas son fundamentales en periodismo. Nosotros también contrastamos esa información, no solamente a los tomadores de decisiones, también a científicos, a personas de sociedades, de ONGs, eh, vaya, de cualquier nivel, todas nuestras fuentes de información también podemos nosotros contrastarla. Y creo que eso también es fundamental porque el impacto lo veo como una serie de, como una serie de dominó, ¿no? O sea, va impactando en múltiples áreas y va impactando desde desde la, el mismo periodista y la periodista, ¿no? Si no entiende un problema de medio ambiente, si no entiende cuáles son los actores involucrados, los afectados, los responsables, bueno, todo eso se va a ir perdiendo a lo largo de hacer la investigación, de saber a quién entrevistar. Creo que eso es fundamental. Hemos también... Eh, atribuido todos estos problemas ambientales a, a nadie, ¿no? O sea, creo que también el hecho de, de decir quiénes son los responsables es momento de cuestionar. El periodista es, es, es esa persona que va y busca, cuestiona y creo que el poder de, la, de las entrevistas y del cuestionamiento lo hemos, dejado por, lo hemos dejado a un lado por la inmediatez del periodismo. ¿Por qué? Porque queremos básicamente comunicar el día a día lo que está en la agenda periodística, pero también nos hemos dado cuenta que hay otros temas que no están para nada en el debate público y están siendo omitidos. Eh, en el caso de México tenemos también ahorita un debate sobre la utilización de litio, si se, si se nacionaliza o no. Bueno, hay múltiples temas, múltiples debates que quisiera que estuvieran en la agenda pública y solamente se está enfocando en si están a favor o en contra de la propuesta del, del gobierno actual. Entonces, creo que el impacto es en múltiples niveles, pero los que más perdemos somos los y las ciudadanas. Y, y, y resalto, no, también la, la oportunidad y el impacto, ahora que nosotros tenemos sabiendo todo esto, para poder comunicarlos a otros, no. en climate tracker también entendemos eso. Eh, regionalizamos las cosas. entendemos que el cambio climático es un, es un problema mundial, pero cada región va a tener sus propias soluciones y también a partir de sus propias problemáticas van a poder encontrar esas soluciones. entonces, creo que es súper importante y también me emociona que, que podemos, podamos discutir de todo esto porque es súper necesario, ¿no? O sea, desde cualquier persona que puede meterse a Wikipedia hasta una periodista, o sea, yo he utilizado Wikipedia, o sea, me he ido a las referencias y, o sea, aun cuando en, en mi facultad también decían, bueno, no se vayan solo por Wikipedia, ¿no? Bueno, ha, ha crecido bastante, ¿no? Y me, me parece fundamental, o sea, creo que es una herramienta también súper básica, insisto, para adentrarnos como periodistas o como cualquier otra persona a entender el tema, a indagar y apelar de a, a las definiciones y empezar a construir, ¿no? Entonces, creo que como periodistas también nosotros tenemos la responsabilidad de entender los problemas que son complejos y así es la realidad y así es, es poliédrica. Y, y creo que eh, no solamente dar una visión al respecto podemos dar esta, esta gama de, de soluciones pero cada solución y cada idea también está respaldada por actores y los actores también a veces tienen nombre y apellido. no entonces creo que eso no hay que dejarlo a un lado más viniendo en, en hablando sobre temas y problemáticas ambientales. É, eu sou muito entusiasmado com a Wikipédia, é né? claro, e eu vejo como uma uma necessidade é, cuidar da Wikipédia, e meus colegas do, do It Movimento Brasil têm essa sensação também de cuidar para que, pelo menos aqui embaixo, a gente chama de... A, a linha de frente, o né? que pede a linha de frente aí da, da ciência, nós estamos meio querendo assumir esse papel, exatamente para dar suporte ao trabalho de quem está lá na linha de frente para resolver uma, uma coisa que é urgente, né? Aí você está chamando a atenção disso. É urgente, não é, não é que a gente ainda vai procurar os dados porque talvez vá aquecer. Não, a, a Greta tem toda a razão de fazer greve porque a sobrevivência dela está ameaçada. Mas a Greta está lá na Suécia, super bem formada, né? lá no Primeiro Mundo. Como é que a gente vai falar de aquecimento global lá no Marajó ou aqui em Léus no mangue é, para as pessoas que estão tentando sobreviver, batalhando para sobreviver hoje, porque amanhã ela não sabe. Isso é muito angustiante, né? O que que nós vamos fazer? A gente está tentando conversar com os jornalistas para eles em menos bobagens. aí eu faz todo esse, todo esse trabalho, mas para, as, para a grande maioria das pessoas isso é, os negacionistas não abordam a cidadania, quem vai sofrer mais com as consequências do aquecimento global. e aqui, aqui é é um ponto importantíssimo a gente mostrar para as pessoas, tanto teoricamente lá na Wikipédia, a, a minha região aqui na Bahia é uma região de chuvas constantes todos os anos, sempre uma, uma precipitação perfeita, muito bem distribuída ao longo do ano, e a gente não tem enchente, a gente não tem problemas graves. Mas em dezembro do ano passado, no, no Natal, a gente teve uma grande tempestade, uma grande inundação que grande parte das cidades aqui ficou inundada. eu fui naquela semana mesmo ao IPCC procurar informação aqui para ver o que se tinha alguma previsão. E curiosamente, eu levei para minha aula na outra semana, o IPCC dizia que as os eventos drásticos vão aumentar de frequência nessa região que eu estou o nordeste do Brasil exatamente como tinha acontecido com a gente na semana anterior eu fiquei preso na chuva na verdade numa das tempestades e quem mais sofreu as consequências dessa dessa chuva dessa tempestade aqui a gente não tem furacão mas foi uma chuva que inundou tudo foram as pessoas pobres que moram na nas margens dos rios as pessoas pobres das pequenas cidades do interior da Bahia que é uma pequena cidade na margem de um rio a, a grande maioria das nossas cidades foi construída ou nós ocupamos as cidades nas margens dos rios então quando vem um evento drástico desse é, é as margens dos rios o primeiro lugar aonde a gente tem consequências e exatamente onde estão as pessoas mais pobres dessa vez até foi tão dramático que chegou a atingir um condomínio de glaciar que foi uma coisa é, chocante como assim até no condomínio que a gente está acostumado a gente normalizou a, a pobreza e as pessoas na beira do rio de vez em quando dá uma enchente mas nesse caso nem foi possível a gente ignorar porque atingiu também a classe rica mas o grande problema eu acho que a grande a grande questão da informação chegar às pessoas é porque as consequências vão ser Principalmente para as pessoas mais pobres, pelo menos aqui no Brasil. Não, bueníssimo, Valerio, muitas graças. parece que os três, como de volta, cada um trazendo de sua perspectiva, e, además, eu, Virginia, quando, mientras hablabas, me acordava, há hace... Algunos meses atrás tuvimos eh, una conversación con una persona del PENUMA que comentaba y decía ¿no? que ella trataba de llegar como al menor tomador de decisiones posible, ¿no? y que a veces eso implicaba esto, ¿no? la gente que por ahí estaba deforestando en el límite del bosque, pero que no se daba cuenta cómo su acción impactaba porque ni siquiera veía que lo que había atrás era un bosque, ¿no? Pero que claro, o sea, no porque fueran, o sea, sino por falta de contexto suficiente respecto del, de la geografía el contexto del lugar. Y también me, me quedé pensando, Itzel, en muchas cuestiones de lo que dijiste sobre el foco regional de Climate Tracker. Eh, me, me parece que esto es importantísimo y, y dentro de Wikipedia, Valerio seguramente también puede respaldar esto. Uno de los grandes desafíos que tenemos tiene que ver con la regionalización de la información, con esta idea de que no es simplemente traducir del inglés al castellano lo que pasa, sino justamente generar información regional que no tenemos sobre América Latina. Y parte de las cosas que hemos hecho con estas campañas tiene que ver con, por ejemplo, generar los artículos sobre cambio climático en... Argentina, cambio climático en Uruguay, cambio climático en México, en los distintos países de América Latina, que a veces esa información no existe, ni hablar sobre los temas de energía, o que a veces no existe porque la agenda del norte global no lo prioriza, ¿eh? como por ejemplo glaciares tropicales, ¿no? que es un problema que, claro, si estás ahí en Canadá, ¿qué te importa? Un glaciar tropical, este, y a nosotros sí nos afecta, y bueno, ni hablar del tema de género, ¿no? Yo creo que ahí hay como muchísimas cosas para hacer. También muchísimas, desde citar más mujeres investigadoras, que es algo que no hacemos tanto en los artículos sobre cambio climático, a pesar de que tenemos muchas mujeres investigadoras de América Latina, no las estamos citando, y ahí es una tarea para el hogar para, para hacer. Este, y eh, quizás darles estos pocos minutos que quedan por ahí para hacer alguna reflexión final, quizás alguna cuestión que. Quieran compartir, que no hayan tenido eh, tiempo para hacerla, eh, tenemos unos pocos minutos. Este, Itzel, por ahí, si querés empezar. Sí, eh, es que justo eh, también eh, me vino a la mente cuando, una vez que hicimos también ya el, la investigación, dijimos, bueno, ok, ahora nosotros vamos a dar. Lo, las ausencias, ¿no? decir, cómo los periodistas van a empezar a cubrir la, la transición energética. Entonces, justamente eh, uno de los videos que nosotros realizamos fue qué era la transición energética. Bueno, me pasé un buen de tiempo investigando justamente sobre, o sea, quería, tal cual en los glosarios del IPCC. Eh, y bueno, o sea, no sé, igual y eso también podría quedar este, un poco de. Si ustedes pueden orientarme, una duda fue que en el caso de, en el inglés es energy mix y acá nosotros utilizamos matriz energética. Entonces, también eso es parte, ¿no? De esta regionalización, o sea, de ver las necesidades informativas porque las palas también las palabras tienen significado no o sea por qué se cambió a urgencia climática no eh, creo que si también entendemos nuestro lenguaje y también los periodistas, pues nuestros recursos más preciados son el tiempo y el espacio, porque casi no hay. Entonces, creo que a partir de estas, de estas definiciones y también eh, entendiendo que en este caso la transición energética, pues es todo un proceso y dentro de ese concepto hay otras, otros conceptos más, ¿no? Que están definidos en sí mismos. Eh, me parece algo esencial y algo que también eh, me parece muy loable porque cada región también puede apelar a, a ir a fuentes ya fidedignas y también contrastarlas, ¿no? O sea, algo que nosotros también nos dimos cuenta en nuestra investigación, a pesar de que fue... Eh, los, los investigadores que nosotros lanzamos la convocatoria y quisimos que fueran investigadores de ese país, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos ya tenían más información del contexto, de la situación, obviamente, que se vive en su país, pero hasta ellos mismos también se sorprendían de cómo los medios estaban... Descubriendo la transición energética, ¿no? Entonces creo que eh, es súper es importante, nada más me vino a la mente ese ejemplo, porque sí, a veces nosotros decimos, bueno, ok, ahora ya, se, ya señalamos las carencias y ahora hay que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, del de lado de, de Climate Tracker, nosotros estamos también enfocados a crear un glosario, con todos eh, estos conceptos y también, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no vamos a utilizar el inglés, ni mucho menos, porque eso es también el lenguaje universal, ¿no? Pero que sí sean conscientes las personas de las posible, los posibles cambios en la traducción o a qué nos estamos queriendo referir. Eh, y bueno, simplemente como a manera ya también de, de cierre y un poco también pensando en, en a futuro y, y con todas estas herramientas que hay, creo que eh, es fundamental que tanto periodistas o como otros actores que también podamos trabajar y utilizar estos recursos y también difundirlos. Eh, nosotros eh, queremos también, estamos como trabajando en infografías, videos, notas para periodistas, ¿no? O sea, queremos que la investigación, y eso es lo que nos da la investigación, la investigación en sí misma toma tiempo. Hacer periodismo es de ya, ¿no? Tenemos el tiempo contra el reloj, pero eso no exime a que se haga un periodismo de investigación, ¿no? Que muchos le llaman pleonasmo porque debemos investigar, pero bueno, un periodismo de largo aliento, ¿no? Entonces, creo que eh, me quedo con esto que discutimos en en generar nuevas oportunidades a partir de esas carencias y a partir de la evidencia que también ya tenemos y que estamos en este contexto también de urgencia climática, que, que podamos tener un, un mayor, una mayor difusión de estas herramientas y que estas herramientas sean útiles, ¿no? Que a partir de probar también estas herramientas nos damos cuenta de qué otras pueden surgir o cómo podemos mejorarlas y qué más necesitamos, ¿no? Entonces creo que... Actualmente tenemos muchos recursos, obviamente, y, y creo que la confiabilidad que llegue a tener algún medio de comunicación, algún periodista, o en este caso algún sitio de Internet, es lo que lo hace ser en sí ese recurso al que las personas pueden regresar a él, ¿no? Y creo que eso hemos perdido. O sea, yo constantemente me pregunto, en mi país, ¿quién es la persona, el periodista o el medio a quien... Decido por el trabajo que hace, no creerle, sino simplemente leer lo que hace, verificar por mi, por mi propia cuenta lo que está diciendo. Y creo que eso son también el prestigio que, y un poco va vinculado también con la ética profesional, ¿no? que decidimos darle a la ciudadanía pues va a hablar por sí mismo. Entonces, creo que eso a la larga va a tener repercusiones porque también las personas van a poder acudir a, a sitios de referencias que van a ser confiables y que a la larga pues van a ser para ellos, ¿no? Para lograr un mejor entendimiento. Yo muy, muy brevemente quizás hacer una reflexión también sobre el tema de la... De de la información y la desinformación, y digamos, de la importancia, digamos, de, de, que, de, que, la, de que la población y la sociedad civil tenga, tenga acceso a información sobre, sobre el cambio climático, eh, es que, espera, anda, shh, entonces, la, la importancia es, por, por lo menos en lo que es el desarrollo de proyectos, y perdonen que esta hora acá es con los niños complicada, se, eh, se portaron re bien igual hasta sí, ahora, sí. ¿eh? Así que... se está cayendo el mundo a, a traer a puerta. Eh, la puerta. Pero la importancia, digamos, también para el acceso a, a fondos, en, por ejemplo, con el, en el Fondo Verde para el Clima, de uno de los ítems, digamos, necesarios es desarrollar lo que se llama un stakeholder engagement, o sea, es involucrar a los actores del, del territorio. Eh, porque obviamente que si vamos a implementar un proyecto, por ejemplo, para que las familias eh, implementen sistemas agroforestales diversificados, necesitamos a las familias que los implementen, porque sin, sin las familias, sin el involucramiento de esas familias no hay proyecto, o sin el involucramiento de los municipios que se puedan eh, que se puedan digamos comprometer a llevar el proyecto adelante o articularlo a los actores, sin digamos sin todos los actores del territorio involucrados en el proyecto no hay proyecto por más lindo e interesante que sea el proyecto. Y para poder justamente eh, involucrar a los actores, es muy importante que tengan cierta información de base sobre qué es el cambio climático. O sea, obviamente que arrancas de, 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 de un panorama mucho mejor si ya el, digamos, el, el, el la población o la gente con la que te vas a involucrar saben sobre el tema o tienen ciertos conocimientos sobre el tema. Entonces, desde ese punto quizás yo veo también la importancia ¿no? de, de la información y de, de canales como estos que puedan brindar información a la, a la gente, información justamente territorializada, los impactos del cambio climático en Arayó, qué es lo que está pasando y que la gente se pueda informar. Ellos igualmente saben muy bien también lo que está pasando porque ellos lo ven y ellos lo sienten y lo ven día a día con las cosechas que se pierden y con el mar que sube y el agua que entra. Eles sabem, mas outra coisa é que alguém les diga: mira, esto passa por esto e as opções são estas. Gracias. Eu vou terminar fazendo uma, um pedido tanto para a seu quanto para a Virgínia, é, aqui no, no Climate Tracker e no, e no site da. Da Fundação Avis, não é isso? Fundação Avis, né, na é, Virgínia? É... Vina, Fundação a Vina. É... Uma das coisas que a gente mais precisa na Wikipédia é material em licença livre. Vocês têm dois sites super, super úteis. Eu já estou de olho aqui, já estou pensando aonde que eu vou conseguir citar. E o, o Climate Tracker que a gente colocou aí agora é... deprimente a situação do Brasil, para dizer o mínimo. Né? No Brasil não está não acontecendo absolutamente nada, o Brasil é um país irresponsável com, com a questão do, do clima, a gente considerando aí o, os dados que o Climate Tracker está trazendo para gente. E aí esse pedido de wikipedista... É só colocar no site de vocês, coloca em licença livre documentos, coloca lá a marcação do Creative Commons, atribuir, atribuir, compartilhar igual, porque aí a gente pode até copiar e colar o texto, que, porque ele está permitindo que a gente use o texto de vocês. Né? Isso é muito importante nesse contexto que vocês chamaram a atenção de criar informação local e aqui há a nossa homenagem a um wikipedista, o Tetrat, que é o responsável por escrever esse verbete Negacionismo Climático no Brasil. Se ele tivesse mais informação em português, para complementar, se vocês observarem o texto, ele tem uma série de referências que estão em inglês, que é o que a gente tem de referência, Sobre negacionismo climático, grande parte está em inglês. Até o próprio artigo sobre o negacionista da Embrapa é em inglês, a gente tem pouca literatura em português. Então, é uma, meio que um pedido a vocês a, de uma, uma atuação em nome do conhecimento livre, dada a nossa urgência, emergência desse, de todas essas questões, se vocês disponibilizarem isso, vai ajudar muito a gente na Wikipédia, né? é, eu acho que a gente tem, estou meio que me, é, me congratulando com a Wikipédia, porque eu acompanho toda, desde 2014, eu estou acompanhando todas essas questões, desde antes de ser wikipedista, já me incomodavam os negacionistas, e... Então, quando eu chego na Wikipédia, fica fácil de, mais ou menos, enxergar quem são os negacionistas. Né? E aí é um papel também que eu tenho sentido falta da imprensa de explicitar quem são os negacionistas. A gente precisa dar nome a eles. Em 88... 88, não. Em 98, um colega estava com um livro... O ambientalista cético, do Bjorn Lomborg, é o primeiro negacionista. E a gente não tem um tratamento adequado desses dessas pessoas, das biografias dessas pessoas, porque ninguém, é, os cientistas não tão é, não querem perder tempo, energia estudando negacionistas. Isso não é um papel dos cientistas. Eles estão é, saindo do, do, da área deles, então é uma, uma cobrança mesmo aos jornalistas, né? E que, da gente que está aqui embaixo, né? No, tentando carregar algum, fazer alguma coisa, né? O Tetrapé precisa muito disso. E eu, eu acho que a grande Grande não dito da nossa conversa, eu, e que me ocorreu durante a discussão com vocês, que vocês chamaram, eu acho que é essa questão da, da pobreza e, e o quanto isso vai atingir e vai é, dificultar a vida de quem já tem uma vida difícil, não nós, que que temos nossas casas e nosso conforto, mas as pessoas que que sobrevivem nas nas praias e nos mangues e e nos fiordes e nos glaciares, essas pessoas vão sofrer muito mais as consequências do que nós que vamos nos mover para o interior, sair daqui da beira do mar. Eu estou aqui na, na na altura do mar nós vamos simplesmente mover nossas casas lá para um lugar mais seguro, né, e, e deixar o mar subir. Mas quem está morando aqui embaixo nessas áreas planas, nas margens dos rios, nessas áreas planas, nas praias são as pessoas mais pobres. Eu acho que a gente pensar e lembrar dessas pessoas é muito importante. A Virginia me chamou a atenção disso quando ela fala de Marajó o quanto é é desafiador chegar lá na Amazônia é, um amigo diz que todos os nossos rios do Brasil são corguinhos pequenos é, arroios em espanhol talvez perto dos rios da Amazônia é outra é outra realidade que a gente se deslumbra mas para chegar lá é um é um trabalho, é um esforço muito grande. Eu quero agradecer em nome do do It Movimento Brasil o convite e dar parabéns para Virginia também para Itzel, que estão nos ajudando muito. As perguntas da Luizina e da Evelyn, agradecer o pessoal da tradução também. E a gente está à disposição também se Virginia e Ithsel conversarem, é, a gente pode conversar sobre essa questão das licenças aí mesmo. É, e, se puder ajudar em alguma coisa quero só agradecer mesmo a oportunidade e parabenizar o time de Uruguai e Argentina pela iniciativa muito muito boa muito interessante iniciativa parabéns não o agradecimento é nosso para vocês para vos Valério para Itzel e para Virginia e obviamente para para Marice que pôde fazer que que se traduzca que en tiempo real, digamos, toda esta charla y este debate, que es un trabajo súper difícil eh, y es importante que así sea y se sostenga. Y obviamente agradecerles a Alex y a Rubí por, por permitir que, que esté todo lo técnico dispuesto para, para sostenerlo. Eh, por nuestra parte, creemos que estos debates y estas reflexiones que mm, llevamos adelante en este panel y que también lo hacemos en el marco de la campaña son muy necesarios porque es desde estos lugares donde queremos convocar a las personas que, que todavía no, no conocen ni saben o no están tan cercanos y cercanas a, a Wikipedia y al movimiento Wikimedia, cómo podemos contribuir desde, nuestra, desde nuestros lugares y desde nuestros contactos, alianzas, espacios de militancia, de investigación y laborales a que la información sobre esta temática que es tan central y tan importante esté, sea accesible, esté... Digamos, bajo todo lo que implica el conocimiento libre y las licencias libres, como decía Valerio, y que esta articulación que estamos haciendo en este marco se pueda sostener más allá de una campaña en específico que estemos llevando adelante ahora en estos dos meses. Eh, en ese sentido, obviamente, estamos convencidas de que Wikipedia y los proyectos Wikimedia son grandes aliados para la construcción de, de, digamos, en territorios digitales de toda esta información y el registro y la cobertura colaborativa. Así que desde este lugar vamos a seguir generando y fomentando estos espacios para, para, para divulgar, para, para acompañar el proceso de información y para que más personas se acerquen como constructores y constructoras de la información en Wikipedia. Para cerrar, volvemos a, a, a invitarles a participar de la campaña eh, Wiki por los Derechos Humanos. Está abierta, hay un montón de información que, que necesita ser creada, actualizada y como retomando lo que decía Itzel, también estos debates en relación a, a cómo se titula un artículo sobre determinado concepto en la Wikipedia en inglés y los debates que pueden generarse en la Wikipedia en español o en portugués porque podemos no compartir determinada información por los procesos históricos que cada región tiene, eh, es súper... Eh, está súper presente en la campaña, se nota muchísimo en el contenido que estamos proponiendo trabajar, incluso desde el, los diferentes editores y editoras que se están sumando. Así que por un lado, invitarles a la campaña que compartimos en el, en el chat de YouTube, y por otro lado, invitarles a aquellas personas que todavía no nos no animan a sumarse a Wikipedia y, y agregar información y, y necesitan, digamos, el proceso de conocer más cómo es, cómo se hace. Eh, participar del primer curso virtual que vamos a estar dando sobre eh, cómo informar desde Wikipedia sobre estas temáticas eh, y que obviamente Climate Tracker nos va a estar acompañando y es súper importante porque esta alianza es clave para, para poder seguir generando esta conciencia de habitar Wikipedia. Eh, así que les invitamos a, a participar y están todos los canales, tanto de Wikimedistas de Uruguay como de Wikimedia Argentina, pero también de Wikimovimiento Brasil, eh, habilitados para que nos consulten quien se quede con el interés de hacerlo para sumarse a seguir construyendo conocimiento libre en los territorios digitales. Así que muchísimas gracias por, por estar hoy. Gracias, Luli.